Afuera está lloviendo, amigos, así que siento que es un perfecto momento para meterlos a ustedes en este mismo mood. Así que relájense, sean bienvenidos a un nuevo video Call of Duty Mobile con Topher de Chile. No sin antes, amigos, extender mis felicitaciones para todos los creadores de contenido que participaron en los premios Comunidad. En especial, felicitaciones a mis amigos Bene, Rido, Hisoka, Luise, Exequias, como quieran verlo como tal. Toda la gente hermosa del Parnaso, creadores de contenido que se han convertido en mis hermanos, principalmente ustedes, amigos, felicitaciones. Dicho eso, ¡vamos al juego! ¡Vamos al videojuego! En fin, amigos, ya estamos por acá, ya tenemos los Call of Duty Points totalmente recargados en la cuenta. Entonces vamos a ver si hay suerte el día de hoy con la esa es la X9. Posiblemente nos quede un poquito de plata, amigos, para sacar la X9 como tal, pero lo que quiero comprar sí o sí es la Grau. Es cierto que le pusieron un nerfeo esta temporada, pero realmente no se nota. Entonces me gusta, a ver, la temática del arma me gusta, azul, no es un color que me desagrade. Tenemos una Grau 5.56 mítica. Vamos a ir viendo, vamos a empezar a darle. Antes que otra cosa, quiero asegurarme que todo esté descargado para no tener... este arma, uy, DLQ, amigos, DLQ, perfecto, Vamos a ver, por supuesto, también la mirilla, el personaje. Tú sabes que ya personajes, pues como tal, no me importa mucho. Es decir, si no sale primero el arma que el personaje, estaremos muy, 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 muy contentos al respecto. Entonces, sin mucha dilación, amigos, vamos a darle, vamos a empezar en este video más de chill. ¿Qué nos toca? Nos toca la mochila, una mochila discreta, por supuesto. No jugamos Battle Royale, entonces no nos interesa. ¿Qué nos toca? Ahora nos toca el carro, bien. Al final creo que esta ruleta sí la vamos a tener que estar comprando toda, porque sí o sí quiero el arma. Aquí no hay discusión, sí o sí quiero el arma. Antes queríamos hacer el video relacionado a la skin de Florence, entonces ahí solamente queríamos a Florence. Aquí sí queremos, sí necesitamos que nos salga el arma como tal, o más bien tenemos los Call of Duty Points necesarios y suficientes para obtener la recompensa completa. Tenemos la katana, no es un melee que yo utilice demasiado realmente, pero bueno, sabemos que al final esto es puro relleno. Una mina trampa, mira la mina trampa, si de vez en cuando me la pongo para ratear. Ya tenemos otra, 800 Call of Duty Points ahora, amigos. Nos va a tocar, ¿qué nos toca? Nos toca el colgante. No es malo, no es malo el colgante. Tampoco suelo usar colgantes yo, la verdad, no soy mucho de... ¡Oh, mira! No quiero gritar porque no es lo que quería que nos tocara primero el arma. Pero, amigos, en fin. Y también quiero que el video sea de chill, tranquilo. Siempre estamos gritando, aquí haciendo... Tranquilo, hoy vente. Relájate conmigo. Mira, pues sorpresivamente nos tocó. Si nosotros fuéramos por el personaje, hubiera sido todo muy de suerte. Porque, a ver, como la ruleta anterior, te digo, de la Florence. Mira, y nos toca el Locus. Oye, no, el DLQ, perdón. Oye, estamos teniendo suerte porque nos va a tocar comprar el gesto, si no me equivoco. ¿Qué es esto? El gesto más caro del juego que he pagado nunca. 3400 COD points por un gesto, amigos. Increíble. Que nos toque el arma, ¿te imaginas? Nah. Increíblemente, a ver cómo es. Agarre infernal. Sale una mano del suelo, la toma. Bueno, no está mal. No está mal, por supuesto. Y ahora sí, amigos, por 5800 Call of Duty Points nos va a alcanzar, por supuesto, para obtener también Switchblade, la X9 mítica, amigos. Les dije que la teníamos que comprar sí o sí. Aquí tenemos la cinemática del arma. No me parece mala, por supuesto. No sé si me va a terminar encantando, pero en fin, ahorita la equipamos, claro que sí. Y aquí, para que sea premio doble, amigos, vamos de una vez a concretar lo que empezamos con nuestra queridísima X9. La terminamos comprando, sabía que la íbamos a terminar comprando tarde o temprano, amigos. Sin embargo, quería hacerlo aquí con ustedes en el canal, disfrutando ustedes y yo juntos. Quiero agradecer y usar este espacio, amigos, un poquito más relajante, para agradecer a todos los que han estado conmigo desde el inicio, por supuesto, que siempre me han apoyado en todas las redes sociales, en Facebook, en todos lados. Créanme que es algo que yo valoro y valoraré siempre de ustedes, y la única forma que tengo de agradecerles es de vez en cuando, pues, trayéndoles el contenido de calidad, sorteándoles cosas, platicando con ustedes, en fin. Ah, bueno, pero da igual al final. Lo que quiero ver es la mirilla. Tú sabes que ese tipo de armas yo no suelo maxearlas, ya suficiente es el gasto de hacerlas como para maxearlas todavía y obtener todavía una mejor mira de punto.
de hierro, no me parece que sea la mejor, por lo menos la del nivel 1, no me parece para nada la mejor. Pero pues aquí inspeccionamos, por supuesto, pues todo, cómo se ve el arma, vale la pena, no vale la pena. A ver, la Grau en este momento vale la pena comprarla sí o sí, porque es una de las mejores armas del juego y conviene, amigos. La mira de hierro no está mal, pero tampoco es la más limpia de todo Call of Duty móvil. Entonces, pues esto sin ninguna duda puede suplirlo por una de punto rojo y ya está. Entonces no tenemos mayor problema en realidad. El ranqueo, el grindeo por el top, etcétera, a las 9 de la noche, yo de aquí no salgo vivo, amigos. No salgo vivo. ¡Uy! A ver, mi primera impresión es rara, de Locust. Ahí se ve como un rabillito. No sé si sea bug, si alcanza a ver ustedes. Se ve como un rabillito por la mira realista. No lo compro por el personaje como tal. Sin embargo, en fin, por eso no lo equipé. Para quien lo pregunte, pues por eso no lo equipé. Al final juego con Rose, juego con Florence o con Ghost. Entonces no me interesa mucho más. ¡Iniciamos matando! ¡Claro que sí! Tenemos que iniciar matando con la Grau, amigos. Sí o sí, están atrás. No, es el compañero. Toma. Vamos rápido. CTNT, sigamos. Aquí el Quickscope. Sigamos. Quítate, Ramiro. Quítate, por favor, Ramiro. Teníamos que empezar matando. Me gusta. ¿Sabes cuál fue mi primera impresión? Que ni siquiera me fijé. Ya en un enfrentamiento real, cara a cara, ni siquiera me fijé en el tema de la limpieza de la mira. Me fijé en ese triangulito. Eso, amigos, me parece muy top. El triangulito que está ahí te da una especie de precisión. Dios, amigos, me gusta. Me gusta, sí, no me arrepiento. Tú sabes que yo no soy de los que te dice, ay, cómpralo siempre, y si no lo compras eres malo y solo los pros. No, what, camaradilla. No, tú sabes que yo no soy así, por eso es que a veces mi comunidad confía en mí en ese sentido, amigos. Yo no soy de los que exagere y, wow, estuvo muy rotisísima, o el arma la necesitas comprar sí o sí. No, a ver, ya la compré yo. ¿Tú la necesitas comprar o no? Para empezar, yo nunca recomiendo comprar armas legendarias, míticas ni nada por el estilo. No lo recomiendo. Solamente si tienes plata, porque pues el que es perico donde quieres verde en realidad. Entonces no tienes que tener un arma mítica ni nada por el estilo. Que son pay to win, lo son. Y no me interesa que no lo son. Claro que lo son. Es comodidad, es tener un accesorio más. Por supuesto que es pay to win. Claro que es pay to win. Entonces, en mayor o menor medida, por supuesto, pero lo es. Entonces, amigos, yo sí te puedo decir que por cómo está el arma, el estado actual del arma, vale la pena. Vale la pena porque la mira es buena. Es un arma que por sus características, le hagan lo que le hagan, va a estar jugable, va a estar utilizable. Entonces, amigos, sí te recomiendo comprarla de cara a eso. Es decir, no te recomiendo, por supuesto, hacer el gasto y no, en realidad no la necesitas. Pero si de por sí ya vas a comprar, o tú eres de los que la compran, pero no compras todas, bueno, sí te recomiendo echarle un ojo a esta Grau. Sí. Sí, lo recomiendo, sin duda. Los colores me gustan, la mira no es para nada mala. Entonces, me agrada. Ya sí somos quisquillosos, amigos. Todas las armas míticas tienen algo de reciclaje. Esta zona rojita, esa zona moradita me recuerda mucho a la Kilo mítica. Es decir, hay muchas cosas ya muy recicladas. La mítica de la CX-9 tiene la misma bolita que la P90 de Messi, amigos. Entonces, hay muchas cosas ya recicladas, es obvio, pero bueno. En el video de ayer de La Grosa, yo te dije, esta arma no es muy buena para usar o para sacar a gente de Headlich, porque por el movimiento que tiene. Ahora, al contrario, aquí te digo, la Grau es una de las mejores armas, y más en su versión mítica, para sacar a gente de Headlich por su mirita ahí de triangulito. Esa precisión que te brinda para poner las balas justo donde quieres ponerlas es lo que te hace falta en un arma que tú debes considerar buena para sacar a la gente de Headlich. La precisión que tiene es brutal, amigos. Y contando con que nosotros le podemos poner un accesorio más que no sea la mira de punto rojo para convertirla aún más precisa, pues qué te digo. Amigos, pues para concluir el video, así es como se ve pues la Grau mítica. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, amigos? ¿Les gusta? ¿No les gusta? A mi punto de vista, vale la pena. Sí te recomendaría comprarla si de por sí te la vas a comprar. Sí, me gustó. La mira de hierro me gusta, sí. Los colores me gustan. No me arrepiento en lo absoluto de comprarla. Caso diferente a otras armas que sí me arrepiento mucho de haber comprado. Pero bueno, también se los fui comunicando en diferentes videos. Señores, gracias por acompañarme en esta noche de chill, de lluvia, de tranquilidad, de poca edición, de casi de tranqui. Vente, relájate conmigo. Después de esto vete a jugar un poco. Ponme de fondo lo que quieras. Pero ya está. Señores, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.